¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Gerier. Bienvenidos a un episodio de Dead Cells, un juego que traigo muy, muy poquito, pero que debería traer más. El problema es que Dead Cells es un juego que requiere demasiado tiempo y demasiadas runes para progresar bien, ¿no? Para conseguir todas las armas, todas las mejoras, mejorar todas las mutaciones, todo eso requiere un montonazo de runes. Y la verdad es que no tengo tiempo para ello, pero bueno, voy trayéndolo poquito a poco porque sé que os gusta el juego y porque poquitos juegos, pocos, muy pocos, siguen actualizándose con la constancia y la cantidad de contenido que Dead Cells. Fijaos, hace poco salió The Malice Update y ahora el 26 de enero sale Fatal Falls, ¿vale? Dentro de 3 días lo tenemos ahí, ya el nuevo DLC que incluye nuevos biomas, 2 nuevos biomas, o sea, 2 nuevas zonas, un boss, armas y una nueva mascota. O sea, lo voy a traer, por supuesto, evidentemente. Así que venga, vamos a echar una runcita. Continuar de forma normal, normal mode. Desafío diario, streaming, no sé cuánto. Vale, let's go. Vamos a por la segunda célula de boss. Podríamos ir a por la segunda célula de boss, Que fíjate todo lo que me falta, loco. La cantidad de objetos que me faltan. Qué barbaridad, tío. Vale, me llevo esto. Venga, otro traje. ¿Qué traje llevo? Pam, pam, pam. Retro. El de Half-Life. El de Navidad. Clásico. Galaxy. Baguette. Voy con el de Half-Life, que mola un Cristo, tío. Venga, vamos allá. No sé qué ruta voy a tomar, ¿vale? ¡Ay, momento! ¡La célula! ¿Cómo se cambiaba esto? ¿Cómo coño se cambiaba esto, tío? Reiniciar. Vale, aquí esto. Célula madre jefe activada 1. Sin células, vale, no, venga. Ah, pues, ah, ya está activada. Soy retrasado. Vale, espérate, voy a ponerme la de Half-Life, que me gusta bastante. Vámonos. Ahora este que me da. Los golpes caídas queman el suelo. Bueno. Papari, papi, pari. Vamos a intentar jugar bien, ¿vale? O todo lo bien que podamos. Muere, bobo. Tú también, muere. Una mejora. Vale. ¿Qué deberíamos darle? Poner Brutality, ¿no? Ya que el arma escala con Brutality. Bobos. Dinero. Oh, un arma. Let's go, gracias. Hoja equilibrada. Hace mucho más que la mía, ¿no? Tiene más crítico. Bueno, espérate. Entre paréntesis es el crítico. Sí, es el crítico. Damage increase 50% when you strike repeatedly inflicts. Vale. El daño incrementa hasta un 50% cuando haces. Cuando atacas repetidamente, ¿vale? Infliges daños críticos después de ataques consecutivos. Esto es las alcantarillas tóxicas. Vale, vamos a seguir explorando. Aquí hay un secretito. El látigo eléctrico a mí me gusta bastante, No es gran cosa. Pero mejorado, bueno, tío. De aquí no quiero nada, gracias. Un abrazo. Lo bueno del látigo es que tiene buen rango, ¿vale? Una trampita.
Por cierto, la calavera que está encima de mis células son la racha de enemigos que no me han pegado, ¿vale? Porque recordad que hay recompensa. ¿Qué es esto? Ah, vale. Recordad que hay ciertas recompensas cuando terminas el nivel de enemigos que no te hayan tocado, ¿eh? 30. Hay algunas zonas que te piden 30 y creo que otras te piden 60, creo. Me faltan 3. Vale, lo completamos por 30. ¿Lo veis? ¿Cómo sale la calavera, la animación? Entonces, abriremos una puerta. Y la otra no recuerdo. Uf, esto era donde. Bueno, espérate, vamos a hacerlo. Vale, es simplemente por si hay alguna mejora por ahí. Voy a terminar de coger todo esto. Creo que no voy a ir allí, ¿eh? No voy a ir al bosque ahora. Voy a hacer la run normal. O la run que yo me conozco. ¡Pum! La danza. No me gusta mucho, la verdad. Brutality. Voy a ir al paseo de los condenados. Voy a hacer la run normal, ¿vale? Me gustaría poder matar al último boss y sacar la segunda célula. Mira, hemos llegado antes de 2 minutos. Ah, no, mentira, esta no. La de los 30 enemigos al menos la hemos conseguido. Hoja equilibrada. Hoja equilibrada 4, ¿eh? ¿Me puedo llevar los 3? Ah, no, solo puedes llevarte uno. Pues me habría llevado esta, fíjate. Pensé que podía llevarme los 3. No estoy familiarizado con las recompensas. Frasco de salud 4. La poción se puede usar 4 veces. Reservas de oro, no es que sea lo mejor. Hay que ir desbloqueando todo lo que podamos, ¿eh? Backpack. ¿Cómo te permite llevar un arma? ¿Qué? Spare weapon, ¿qué es eso? The Specialist Showroom. Desbloquea una tienda especial. Vamos a verla. Vale, aquí, dámelo. Dámelo también, no me cuesta nada. Y dámelo también. Vale, ¿qué me das? Por 1000. Podemos llevarnos el YOLO, que nos resucita. Sí, váyame el YOLO. Estamos a tope de vida todos, vámonos. Esta zona ya me la conozco, ¿vale? El paseo de los condenados y las demás. Voy a intentar ir un poquito rapidillo. Un poquito flash. Me gusta mucho este juego, de verdad. A mí Dead Cells es uno de los roguelikes que más me gusta. El problema es que es eso, requieres tanto tiempo. O sea, requiere tantísimo tiempo, tío, para conseguir todas las mutaciones. Por cierto, llavecita. Esto es un secreto, ¿vale? Las flores las golpeas varias veces y te da una llave. La llave del jardinero. Y te hace falta... ¿Hacía falta 3? ¿Puede ser? Cuidado. ¡Hijo de...! Aunque creo que lo del jardinero ya lo cogí, creo. Creo, ¿eh? De nuevo, aquí intentemos hacer 30 enemigos, ¿vale? ¡Epa! Que me pisa. ¿Dónde está el maniquí, tío? Ah, coño, si estaba aquí arriba. Soy bastante tonto. Vale, llevamos 19. ¡No! Ya no creo que lo consiga realmente. La lanza simétrica. No. No voy a comprar eso. Hemos perdido la racha, tío, de muertes. Joder.
Por una puta trampa, tío. Si consigues hacer los desafíos de no morir, es la forma más fácil de sacar. De sacar células, ¿vale? Pa, pa, pa. Daño recibido, sí. Prefiero mil veces el daño recibido. Reducir el daño recibido. Vale, llevamos la mitad. El maniquí primero, ¿eh? Siempre, chicos. Vale, ¿esto qué es? Vida. Vale, se puede bajar por ahí. ¿Dónde me lleva esto? Una mejora. Voy a darle un poquito de todo, ¿vale? Mínimo una de cada uno. Mínimo, ¿vale? Lo hemos completado ya. Lo de los 30 hits. O sea, los 30 bichos. ¿Qué por aquí? Ah, una tienda. Pues me gustaría darme la ballestamática esta. Me gustan mucho las torretas. Me gustan mucho las torretas. Así es así. Bueno, la torreta un poquito mal puesta, ¿verdad? Otra más. Pues tácticas. Un poquito de todo, ¿eh? Una de cada uno como mínimo. Así le podéis sacar el máximo beneficio a cada una. Cuidado, que no quiero pincharme. Uf. Profundidad de la prisión. Profundidad de la prisión. Yo he ido allí de alguna vez. Ve, aquí con las llaves del jardinero consigues ese objeto. Lo que pasa es que, ¿dónde están las otras llaves? ¿Me las he pasado? Están a lo largo del escenario, ¿vale? Pues hay que estar atento. Porque ahora no sé si me habré pasado alguna. La verdad que no sé si me habré pasado alguna. ¡Ojo! Oh, la sierra esta. La carnicería. Creí que ya la tenía. Cuidado. Otra ballestamática doble. Pero esa es de nivel 2. Qué pocho, ¿no? No, thank you. Mira, otra llave del jardinero. Y la otra llave del jardinero no recuerdo dónde está. Igual estaba al final del escenario. Un poquito de cada cosa, chicos. Hombre, también si voy un poquito así a lo loco, corto, rápido, igual me la pierdo seguro, Explorador, infinito explorador, vale. Demoras of the Banished. ¿Yo he entrado ahí alguna vez? No me suena ese sitio, Espada ancha. No, voy a darme la bomba de fuego. Me ha quitado la trampa de lobos. Mira, la otra llave de jardinero. Toma, por 60. Y sale dorado,
¡Vámonos! Por cierto, chicos, os aviso desde ya. Mañana domingo quiero hacer un especial en Twitch. Bueno, especial. Quiero jugar indies mañana domingo en Twitch, ¿vale? Por si queréis pasaros. Tenéis enlace en la descripción del vídeo. ¡Ey, que hay ahí arriba! Legendaria, creo. Y si me seguís por Twitter e Instagram, pues avisaré, ¿vale? El osario. Buah, el osario no me gusta nada, chicos. Dios, hay un montón de zonas por entrar, ¿eh? Aquí hay 4 zonas. Voy a coger la bomba esa. Es legendaria, ¿eh? Murallas. Me dio una granada de raíz. Vale, hagamos una cosa y es volver donde la llave de jardinero. Aquí. Igual nos echamos una run también al Dead Cells, ¿sabes? Puede estar guapo. Chico, espabila. Vale, aquí. Esto nos lo vamos a llevar. Y conseguimos la ballesta explosiva. Let's go. Vale, pues tenemos profundidad de la prisión, The Moras of the Banished, el osario y las murallas. Voy a las profundidades de la prisión. Aquí creo que nunca he ido, ¿eh? No me suena de nada de las profundidades de la prisión. O me voy a las murallas. Me voy a lo que conozco. Creo que me voy a ir a lo que conozco, por ahora. Y luego ya variamos el camino, ¿vale? Papari, papi, pari, papi, pari, papi, pantari, tri. 8 minutos, qué tarde he llegado. Mira, 60. ¡Yupi! Borpan 5 plus. Dios, el daño que hace esto. Le haces críticos y enemigo te está mirando. Dios. Un golpe crítico corta alcance. 100% de daño, no sé cuánto convertido, bla, bla. ¿Me llevo el Borpan? Gente, disculpadme un momento que conteste un mensaje, ¿vale? Es importantillo. A ver, espérate. Ya, disculpa. Disculpad, ¿vale? Voy a llevarme la sartén esta. Pum, 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 pum. Te reviento, te reviento, te reviento. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Carnicería, ballesta explosiva. Joder, es que fijaos todo lo que queda por construir. O sea, construir, ¿no? Voy a darle esto. Arma cuerpo aleatoria. Cuando empiezas la run te da un arma cuerpo aleatoria, ¿vale? Mejora calidad plus plus. 633, 1100, 700. ¡Dios! Why not? Vale, inflige un crítico si me está mirando. 80% de daño a un objetivo envenenado. Dispara una flecha hacia arriba. La víctima se congela. Hombre, cambiar los modificadores puede ser bueno, ¿eh? Y aquí nos vamos a llevar... No, esto no. Lo de no poder curarme no lo quiero. El ataque posterior en bloque, no. Me curo matando enemigos. Eso puede estar bien. 26% de daño si no hay enemigos cerca. Reduce el cooldown. 11% de daño... Si estás cerca de un arma desplegada. Esto está muy bien, ¿eh? Casi 20% de daño de 8 segundos cuando mando un enemigo. No, voy a llevarme lo de esto. Creo que teniendo la ballesta, eso nos va a rentar bastante, yo creo, ¿eh? Nos va a rentar bastante teniendo la ballesta desplegada. Tener un poquito más de daño. Y la nigromancia creo que va a estar bien también. ¿Nigromancia era? ¿Vampirismo? Lo que sea. Ya me entendéis. ¡Ay! Este enemigo... Nunca lo había visto. ¡Ojo! Acrobatipac. ¿What? Vaya nombre, ¿no? ¡Qué guapo! Toma, vaya castañazo. ¿Ey? ¿Ese secretillo? Voy a por él, ¿eh? ¿Por aquí? Sí.
Zona secreta. Qué chulo. Ups. ¿Qué me das? ¿Una granada? No. Esta es de dos células, esta puerta. Tengo que cambiar los modificadores, de la sartén. Vale. Hay que conseguir otra vez lo de los enemigos, lo de matarles sin que te toquen y tal. Bobo. Qué rápido voy, coño. Voy demasiado rápido, más bien. Vale. Tengo bastantes tácticas. Creo que va a ser worth it, No puedo. Estoy a tope de vida. Jeje. ¿Cuál es de mis armas envenena? ¡Ah! La ballesta envenena. Vale, entonces envenena. Y el Borpan hace más daño. Vaya combo guapo tenemos ahí. ¿Sabes? Con la ballesta les envenena. Entonces con esto les hago más daño. Con la sartén. Me gusta. Vaya crítico. ¡Cuidado! Qué casualidad que el último enemigo para conseguir los 30 es un puto élite, ¿sabes? Esta es legendaria, tío. Me lo voy a llevar y voy a intentar usarla, ¿eh? Aturde enemigos bloqueados. El aturdimiento dura más y el bloqueo es exitoso. Sin color, atacar inmediatamente después de un bloqueo e inflige 300 de daño. ¡Wow! Y esto me da 5 años recibidos. Los golpes en caída se bajo queman, daño proyectil reducido. Vale. Venga, tío, faltaba un solo tío para conseguir los 30 y es un puto élite. Con daño de área, qué injusto. Bueno, culpa mía por no hacer las cosas bien. Ahí va, ese ataque no me lo conocía. ¿Qué tienes? No me interesa nada, gracias, hasta luego. Un abrazo. ¡Coño! ¿Es donde estaba? Te juro que ese tío no le vi. Te juro que ese tío no le vi. De hecho, voy a curarme, ¿eh? Un hit más y me puedo ir el puto hoyo. Y no quiero. ¡Ah, cerdo! Pero... mi personaje quieto ahí parado, muy raro. No creo que llegue ya a los 30 enemigos. De hecho, esta zona creo que ya es de 60. Por Dios. Un poco raro, tío. Bobo. Vaya castañazo.
Voy a darle esto, tácticas, porque además me mejora la... el mutaje, ¿no? Ese pasivo. Vale. Me da un poco de pena gastarme otra poción, porque como no haya pociones, me voy a cagar en todo. Vámonos. A ver, 24, pero claro, que van a ser, van a tener que ser 60. ¿Se muere? Sí. Jeje. El escudo no lo uso para nada, tío. Para algún boss. Como muy mucho, ¿sabes? Esto no lo quiero. Ahí, ¿cómo coño se llega, tío? Tengo que mirar cómo se consigue eso. Hay un montón de secretos o cosas que hay en el escenario que te juro que ni puta idea, ¿eh? Me muero. Cuidado, 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 me muero. Vale. Toma. Joder. ¡Ah! ¡Muérete, coño! En cuanto pueda cambio de la sartén esta, porque no sé, está guapa y tal, pero... Oye, me cago en tu puta madre. Una mejor arriba, brutalidad. Ha sido mejor un poquito las armas. Vale, esto es un camino. Porque no recuerdo cuál. Puente Negro. Este es el boss, ¿vale? Tácticas, sin duda. Y ya estaría, ¿no? Vámonos al Puente Negro. Ah, he hecho esta fase, la he hecho bastante mal, ¿eh? Esta fase la he hecho como el culo, tío. Pero como el putísimo culo, chicos. Pam, pam, pam. Acrobatic Pack. Dice, hacer un roll con un arma a distancia en tu inventario, o sea, en tu backpack, en tu mochila, como sea. Dispara un proyectil. Corazón de hielo, no sé cuánto, ta, ta, ta. Vale, arma cuerpo a cuerpo aleatoria. Reciclaje no estaría mal, Más orillo con el reciclaje. No voy a cambiar nada, yo creo. Y aquí voy a darle.
pom, 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 pom. Vale, nigromancia, Puente negro, este es el primer boss, si no me equivoco. Sí. El bobo este. El bobo se pone con la cosa esa. Vaya castañazos te meto, hermano. Ahora salta. Está muerto. Bastante fácil. Ojo, ¿qué es esto? Empaladora. Guapo, tío. Granada de infantería 4. 100% de infligido enemigo, 100% de daño recibido. No, gracias. Espada ancha. ¿Qué es la estrellita que tiene, tío? 50% de daño cuando estás al máximo de PS. No. Debe ser como un beneficio extra, ¿no? Pasas al pueblo y el santuario durmiente. Debe ser como un beneficio extra, ¿no? 15 minutos. Y este creo que es sin que el boss te toque. Sin que el boss te haga daño, creo. Disponible de los objetos encontrados en de calidad plus. Hay que llenar también esto. Los bosses deberían dar más, más almas, ¿eh? Más células. Vale, podemos ir al pueblo Sanco, que no me gusta nada. O podemos ir aquí. Prefiero ir aquí. Al santuario, prefiero al santuario. ¿He ido alguna vez al santuario durmiente? Hostia, no me suena de nada el santuario durmiente, ¿eh? ¡Coño, qué es eso! Vale, no. Aquí no he estado nunca, ¿eh? Me cago en... Santísima Trinidad. Hostia, qué asco de... Me cago en la mar. ¿Esto cómo se abre? ¿Esto cómo se abre, loco? Vale, aquí nunca había venido, ¿eh? No sé cómo... No tengo ni idea de cómo se abre esto, ¿eh? No tengo ni idea de cómo se abre eso. Ya basta, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pesados! Muérete. ¡Que me está pegando! Reload 6. ¿Eso qué coño es? No entiendo. Me han quitado ya el YOLO, tío. Me han quitado el YOLO. Pero es que no me he enterado de nada, ¿eh? ¡Hostias! ¿Qué acaba de pasar?
enterando de nada, ¿eh? Aquí hay un élite. ¿Qué es? Ah, uno de estos que saltan, ¿no? Ah, basurilla. Hostia, qué son. ¡Me cachis en la más saladita! Vale, acá se acaban de abrir las puertas amarillas, ¿no? Todas. ¿Qué coño acaba de pasar? Ah, que le hemos dado. Le hemos dado como energía, ¿no? A los enemigos que estaban convertidos en piedra. Ahora se abren todas las puertas. Qué guapa esta zona, entonces. Está todo guapa la zona, ¿eh? He aterrizado una minúscula isla ahí, ¿eh? Me morí. ¡Qué guapo! Mira, bajo tierra. Esta zona mola un montón. Lo que me está faltando daño, ¿eh? Lo que tardó en matar a un bicho. Bobo. Uf, lo que tardó en matar a un bicho. Bobo. ¡Muérete! Hasta luego. Vaya, estomática de nivel 6 plus. Y la mía es de 4 plus plus. No. En verdad me tuve que haber puesto algo que me redujera los cooldowns. Es lo mejor, cuando tienes habilidades desplegables. Bueno, desplegables tampoco, pues desplegables. Torre reloj. Ah, ¿no hay otra zona mejor? Con las desplegables tampoco hace falta. Con las desplegables las dejas ahí y aguantan. ¿Qué hace el titán ese? Vale. Vale, perdona, ¿eh? Disculpe, caballero. ¿No puedo ir a otra zona por aquí, tío? Uf, no quiero ir a la torre reloj. Es que no me gusta nada la torre reloj. No me gusta nada. Por favor, que haya otra zona. Dios, ¿cómo me lo van a explicar? Bueno, ¿cómo me lo van a explicar? No, ¿cómo me lo están explicando? Madre mía. Tinto de explorador. ¿Hay algo por aquí? Otra tienda. Tío, la daga del asesino está guapa, ¿sabes? Hay una salida por aquí, ¿eh? Este puede tener un escudo. ¡Ah!
Bobos. Voy a dejarme enemigos, me da igual. Socorro, eh. Mira. Rangers Gear. Vale. Lo que estoy aguantando, tú. Sepulcro olvidado. Buah, me gusta aún menos el sepulcro. El sepulcro. Pues nada, iremos a la torre, chicos. La torre es muy larga, tío. La torre es muy larga. Pero bueno, si no hay otro camino. 60. A ver, ¿qué tengo pendiente por aquí? Voy a poner reciclaje. Pero la torre es demasiado larga. Porque está la torre y luego la sala. El boss de la sala es fácil. Pero la torre reloj es súper larga esta fase. Uf. Y tu arma nueva, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Qué poco quita! Quito poquito, tío. Les ignoro. Nos vamos. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Me cago en la puta. Qué difícil. Me he puesto muy nervioso. Es que es muy jodido esto, ¿no? Reduce el número de fuentes de salud y mejora la forma. Ya está, o sea, la única difícil. Bueno, difícil uno. Que no sé cuán difícil es. Pero bueno, mira, daga al asesino. Bueno, hemos visto la nueva zona, que está chulísima. Al menos me doy por satisfecho con eso. Chicos, espero que os haya gustado la run. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo, chao.